19 horas 35 minutos, seguimos en la tarde desde Porterix Bahía haciendo este programa de Habemus, este programa de museos, y vamos a viajar un poco por el país porque está en línea Paola Rosso Ponce de la Escuela de Museología de Rosario. Hola Paola, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal Jonas? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. ¿Cómo está por allá Rosario? Húmedo. Sí, acá también. Muy húmedo. Pero bien, todo muy bien, con muchas ganas por este fin de semana que para nosotros arranca muy fuerte mañana. Sí, fin de semana que viene con una jornada muy importante. Sí, sí, mañana comienza explorar, reflexionar y educar los museos como espacio de experiencias colectivas, que es un encuentro que organizamos desde un grupo independiente de profesionales de museos que se llama MUS, del cual forma parte Cristian. Nosotros hace ya unos cuantos años nos conocimos en unas instancias de capacitación y a partir de ahí somos más o menos entre unas 20 personas que pertenecemos a instituciones relacionadas a la gestión cultural a lo largo del país y también tenemos nuestra patita internacional. Uno de los integrantes es uruguayo. Perfecto, hay un poco de todo entonces. Sí, un poco de todo. Y bueno, venimos trabajando juntos de forma colaborativa a nivel individual. Si alguno en un proyecto en la institución en la que está necesita del asesoramiento, el acompañamiento o del grupo o de alguno de los profesionales, nos vamos convocando. Y también organizamos encuentros colectivos, como por ejemplo el que se inicia mañana. Eso te iba a preguntar, si era el primero que organizaban o si, para contar a la gente, si hubo ediciones anteriores. No, mira, sí, por suerte tenemos como antecedentes. En el 2014 hicimos en enero, en Mar del Plata, las primeras jornadas de gestión de museos. Ahí lo hicimos en el Centro Cultural Victorio Campo. Uh-huh. Y ahí lo que planteamos fueron también una instancia cerrada de trabajo del grupo, donde intercambiamos miradas sobre los proyectos en los que está cada uno, y después una instancia abierta que era un ciclo de conferencias para la comunidad museística o patrimonial, podríamos decir, de gestión patrimonial de todo el Partido de la Costa. Y esa fue nuestra primera experiencia y realmente fue muy, muy interesante. Vino gente de museos de distintas localidades del Partido de la Costa con muchas ansias de participar de este tipo de encuentros, que si bien había charlas como en el modo tradicional, donde hay un ponente que desarrolla un tema, después siempre se trabajaba la instancia del debate. Y eso es muy rico. Cuando se encuentran profesionales con distintas formaciones académicas o experiencias a intercambiar, a pensar sobre algo. Y bueno, esa funcionó. Y a partir de ahí empezaron a organizar. Exactamente. Organizamos otra en Córdoba, que fue más grande todavía, en el Palacio Ferreira. Y creo que en junio, julio de ese año también. Y ahí éramos más también nosotros y fueron más días, con mucho público todos los días, gente de toda la provincia de Córdoba, de museos de toda la provincia. Y bueno, el 2015 fue de más de trabajo de colaboración individual. No desarrollamos un encuentro colectivo. Y bueno, de Rosario somos 6 los integrantes de esta red de profesionales que es MUS. Y dijimos, bueno, Rosario somos 6, nos debemos ser sede. Hay que ser anfitriones este año. Así que, bueno, nada, ahí nos pusimos a trabajar y lo que se planteó este año, a partir de una necesidad de los museos de aquí, es pensar en un solo tema, trabajar más en profundidad un solo tema. Y por eso este año el eje de todo el encuentro es la relación educación y museos. ¿Por qué hacen hincapié en esto de la educación en los museos hoy en día? Mira, en realidad la educación en los museos es un tema que está dando vueltas hace mucho tiempo, ¿sí? Uh-huh. Y casi te diría que, depende de la bibliografía que vos sigas, es una de las funciones básicas de los museos.
El tema es que desde el cambio de paradigma, podríamos decir del cambio de siglo, donde se empiezan a pensar a los museos ya no tanto centrado en las colecciones, donde antes el fuerte era el tema de la investigación y la conservación y la restauración, ahora los museos están centrados en los visitantes, entonces es cuando más tenemos que trabajar temas como comunicación y educación. Porque, bueno, las instancias de educación no solo es trabajar con públicos escolares, es trabajar con habilitar espacios de reflexión con los distintos públicos. Sí, sí, que sea amplio a todos. Exactamente, exactamente. Entonces, y Rosario, por otro lado, es un polo referente en este tema, a nivel política cultural, cómo se trabaja y se aborda la gestión cultural de la mano de la educación. Entonces, nos parecía que era interesante poder conjugar necesidades propias de nuestros museos en una ciudad que para el resto del país es referente en el tema, y teniendo nosotros dentro de nuestro grupo, dentro de MUS, gente especializada. Entonces era como, dijimos, bueno, vamos por acá, porque hay una necesidad, hay una serie de expertos dentro de nuestra red y por fuera, y bueno, generemos un espacio donde entremos a dialogar y a reflexionar todos. Buenísimo. Y en realidad todos los museos de Rosario participan de estas jornadas y van a ser sedes en diferentes momentos. La jornada va... Sí, el tema es así. Nosotros en Rosario tenemos museos públicos, municipales y provinciales serían, y muy poquitos privados. Entonces, dentro de nuestro grupo tenemos gente que pertenece a museos estatales. Entonces, las sedes, pensando en esto que te planteaba de la necesidad dentro de cada institución, también definimos que era piola que no sea un encuentro tipo teórico de charlas, sino que tuviéramos experiencias prácticas de reflexión. Entonces, los museos sedes, que son cuatro: el Museo Histórico Provincial Julio Marc, el Museo Provincial Gallardo, el Gallardo, exacto, y dos municipales, que son el Castañino Macro, que tiene dos sedes, son los museos de arte, y el Museo de la Memoria. Entonces, cada uno de estos museos hizo como un breve diagnóstico de su situación de educación y plantearon qué les gustaría que este grupo, que somos 50 en total, abordáramos en este encuentro. Entonces, el viernes a la mañana vamos a trabajar alrededor de una propuesta que sale del Gallardo en el museo, unas dinámicas determinadas que tiene que ver con evaluación de dispositivos en la exposición nueva. A la tarde nos pasamos al de la memoria. En el de la memoria es otra dinámica porque el planteo es otro. Entonces, cada una de las instancias es única. Bien. Y bueno, en el MARC vamos a analizar situaciones de mediación en la exposición, a diseñar, y en el macro, en la sede contemporánea del Castañino Macro, ahí vamos a hacer, a partir de experiencias plásticas, vamos a trabajar la cuestión de pensar programas educativos para un museo que tiene dos sedes. Genial. ¿Y cómo fue recibido esto en el resto de los museos en cuanto a la participación, a la expectativa de participación? Mira, es muy interesante esto que planteas porque, a ver, la realidad de todos los museos no es la misma. Por más que vos decís, bueno, ok, estos son todos municipales, deberías... Bueno, no, porque cada director, cada equipo tiene una gestión. Entonces, nosotros lo que decidimos en esta instancia de trabajar cerrado, dijimos, bueno, vamos a trabajar para que sea más productivo en un cupo de no más de 50 personas. Entonces, entre todos los MUS más los equipos educativos de estos cuatro museos, decidimos que vamos a invitar a los otros museos que no son sede a que venga gente de sus equipos de educación. Y la verdad que fue muy interesante la respuesta porque de todos los museos, al menos una persona de sus equipos de educación, aunque no tengan esta forma de abordaje o de estilo de pensar la instancia de reflexión,
se interesaron y se sumaron y se inscribieron. Así que es bastante amplia la participación. Sí, sí, la verdad que sí. Nosotros aquí en Rosario, viste que también tenemos lo que se conoce como el tríptico de la infancia. Uh-huh. Bueno, en la última jornada, que es la del domingo a la mañana, se va a desarrollar en el Jardín de los Niños. Y ahí el equipo del Jardín de los Niños nos preparó toda una dinámica para reflexionar y para que nosotros también podamos conocer desde dentro el proceso de creación y diseño que tienen en el tríptico. Está bueno, suena bueno eso. Ahí justo estaban viendo el programa que me comentabas, y bueno, como decías, no solamente charlas, sino que hay charlas abiertas, debate, talleres, toda la dinámica. Y tratamos de hacerlo justamente eso, que sea dinámico, que sirva, que vos no te levantes después de 3 días escuchando gente, que te lleves también una experiencia práctica, que sea vivencial. Por eso esto de pensar cada instancia en cada sede, que sea una instancia de experiencia a partir de una dinámica grupal determinada. Y después, como además acá en Rosario tenemos otros museos, otras instituciones culturales, instituciones académicas relacionadas como la Escuela de Museología o las distintas facultades que tienen, que son de disciplinas afines, se plantearon 2 charlas abiertas, una el viernes sobre la temática de museo y territorio en el Museo de la Memoria, y ahí invitamos gente que pertenece, o sea, gente que es de la escena rosarina, que trabaja el territorio desde distintos aspectos, ya sea que puede estar en el ámbito municipal o en el ámbito provincial, y gente nuestra de MUS, que no son de Rosario. Y el sábado en el Museo Histórico a las 18 horas es la temática es museo y comunidad, con todo lo amplio de lo que significan los 2 títulos, ¿no? Sí. El programa es amplio, pero a veces los tiempos se hacen cortos, ¿no? Cuando empiezan a tratar estos temas y toda esa dinámica. Sí, sí, tal cual. Viste, como dicen en la tele, el tiempo es tirano. Aparte, el programa, como verás, es bien apretado, hay mucho para hacer, y vos decís, son 3 días, pero al final te termina quedando como muy justo. Por eso cada dinámica tiene un coordinador, vamos a tratar, también es parte del ejercicio de la organización de un encuentro de este tipo, es ser bastante rigurosos con los horarios. Claro. Porque encima es, a ver, nos juntamos un montón de gente que nos encanta trabajar juntos. Que son amigos, conocidos, que tal cual, y que disfrutamos el nuestro trabajo. O sea, somos todos muy apasionados de lo que hacemos. Entonces es muy fácil que nos vayamos por las ramas o que nos colguemos en alguna de las instancias. Pero bueno, hay que tratar para que sea rico, para que sea productivo. Claro, pues eso también forma parte de la experiencia, ¿no? Exactamente, tal cual. Equilibrar entre las dos. Tal cual. Tenemos un oyente desde Mar del Plata que acaba de titear, que participó de estas jornadas y le parece una experiencia muy interesante y un intercambio muy muy rico, muy exquisito. Así que, digamos, desde todo el país nos están escuchando y participan de estas jornadas también. Vos sabés que a partir de las redes y también viendo cómo a partir de lo que ustedes compartieron, es impresionante cómo se replicó. Y se está preguntando y están consultando si este tipo de encuentros lo pensamos repetir en otros espacios, en otros lugares. ¿Y la respuesta? Y la respuesta es sí. Bien. Sí, definitivamente, porque bueno, es el espíritu también de MUS. Nosotros es un concepto federal, somos gente de todas partes del país y que nos une esto, las ganas de seguir trabajando juntos y pensando y aprendiendo a partir también de la mirada y la experiencia del otro. Tal cual. ¿Y está pensado una próxima sede o...? Y estamos ahí conversando, sí, algunas cuestiones. Sí, estamos con ganas, hay algunas ciudades de las que digamos que hace rato, antes de que surja Rosario, estaban interesadas.
estaban interesadas. No habíamos llegado todavía a pensar en este modelo de encuentro, que me parece que es la experiencia más madura que estamos teniendo en esto, por lo completo, en esto de cruzar el encuentro profesional, académico, la experiencia y la experiencia concreta en una realidad institucional determinada. Así que, pero bueno, la verdad que tenemos muchas ganas. Hay varios, nosotros tenemos una reunión programada de MUS dentro de ese programa que vos leíste, muy apretado, y creo que este fin de semana se va a definir la próxima sede. Ah, buenísimo, ya. Capaz que para el programa que viene ya tenés la primicia. Genial, me encantaría. Aprovecho que no está Cristian y me hago dueño de la primicia. Claro que sí. Genial. Paola, te agradecemos la comunicación. Éxitos en este evento que comienza mañana en Rosario. Mañana a las 9 comenzamos, ya están llegando los que vienen de fuera. Empiezan a llegar esta noche o algunos llegan ya mañana muy tempranito. Y la verdad que estamos muy felices, muy contentos. También nos sirvió el grupo de Rosario como experiencia de aprendizaje, de trabajar juntos. Y nada, ya haberlo organizado valió la pena como experiencia. Y creo que va a estar muy bueno. Las expectativas son muy altas. Buenísimo, nos alegramos. Y bueno, esperamos novedades entonces la semana que viene. Claro que sí. Bueno, Paola, te agradecemos, te mandamos un saludo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y por la difusión, sobre todo. Por favor. Nos vemos. Hasta gracias. Luego. Chao, Paola. Las jornadas Explorar, Reflexionar y Educar. Y para seguir hablando, está ahora en línea Melania. ¿Nos estás escuchando? Hola, sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bien. Sí. Recién estuvimos hablando un poco con Paola de estas jornadas que arrancan mañana, que nos comentaba. Sí, mañana a la mañana. Bueno, y justo cuando terminábamos estaba comentando un poco que fue, más allá, antes que arranquen esta jornada, que fue una experiencia para la gente de Rosario organizar estas jornadas en conjunto. Sí, totalmente, porque es interesante porque podemos trabajar en red con todos los museos y otras instituciones de la ciudad, y entonces esto siempre enriquece y hace que la experiencia sea más interesante, ¿no? Me decía que cada museo, digamos, tiene su particularidad, pero bueno, acá es en conjunto. Exacto, digamos, la idea, seguramente Pau ya les habrá comentado, es que cada sede que participa del encuentro proponga una fortaleza o una reacción a su trabajo en el Departamento de Educación específicamente, porque el tema que nos convoca tiene que ver con las prácticas en la educación de los museos. Entonces, cada sede propuso una dinámica de trabajo y bueno, vamos a ver, ahí estamos ansiosos para ver cómo arrancamos mañana con la experiencia. Ya se viene, me comentaba que ya a partir de mañana están llegando todos a Rosario. Exactamente, sí, somos alrededor de 60 personas de distintos lugares del país, que bueno, colegas que trabajan en museos y nada, muy contentos porque creemos que de acá van a surgir herramientas que nos posibiliten seguir mejorando nuestras prácticas, que de eso se trata el encuentro. Genial. Hoy me comentaba también que dentro de los organizadores de este grupo también hay una persona de Uruguay, si no me equivoco. Sí, lo cual lo convierte internacional. Siempre el internacional del grupo. El internacional, sí. ¿Y dentro de los participantes también o son todos acá del país? No, los participantes son del país. Hay gente de Buenos Aires. Hay mucha gente convocada de Rosario porque los museos agradecieron mucho esta propuesta. Los museos rosarinos, me refiero, ¿no? Uh-huh. Y de Santa Fe también. Pero bueno, hay gente que trabaja
en distintos lugares, Córdoba, Buenos Aires, Paraná, Mar del Plata, no sé, seguramente me estoy olvidando. De Buenos Aires unos cuantos y de Rosario muchos. Otro par. Sí. Te pregunto, porque bueno, me comentaba hoy Paola que estas jornadas hacen un poco de hincapié, digamos, en lo que es la educación. Sí. En los museos, un poco tu experiencia desde tu museo, ¿no? De donde vos participás. Sí, nosotros tenemos una particularidad como museo, que somos un museo con dos sedes. Nosotros somos Museo Castañino más Macro, una sede histórica y una contemporánea, que están en distintos puntos de la ciudad. Entonces, eso es una fortaleza, por un lado, porque es una única colección que está todo el tiempo dialogando entre las dos sedes, pero por otro lado, también es un desafío el planteamiento en relación a la propuesta educativa, ¿no? Claro. Cómo abordarlo. Siempre como se nos presentan diversas cuestiones que, bueno, la idea es trabajarlas un poco en el encuentro. Con los bagajes y la experiencia del resto de los participantes, poder, bueno, colaborar para desarrollar un programa educativo que realmente se integre, pero que además tenga su identidad, ¿no? Cada sí. sede tenga su identidad. Así que ahí estamos. Ya es un éxito desde el momento en que nos juntamos a conversar y a diseñar la propuesta. Me parece que ya el hecho de encontrarnos ya vale, más allá de los resultados. Respecto del uso de las tecnologías en los museos y la educación, ¿se ha planteado algo? ¿Se ha sacado algo en limpio? Nosotros tenemos un reciente museo, reciente propuesta museográfica del Museo Gallardo, que tiene bastante tecnología y que va a ser el primer encuentro de laburo mañana a la mañana, y entonces ahí vamos a discutir un poco sobre los distintos dispositivos, porque no solo tiene apoyatura tecnológica, sino que además tiene otras. Entonces la idea es evaluar un poco los distintos dispositivos. Claro. Bien. Ustedes van a estar presentándose el museo en particular el sábado, por lo que estaba viendo, a las 10 de la mañana. El sábado, sí. Sí, en la sede contemporánea, en el macro. Ahí van a estar. Ahí vamos a trabajar un poco, sí. Bueno. Y después nos vamos al Museo Histórico a la tarde, para terminar con una charla abierta a la comunidad que pretende plantear lo que es la relación del museo con la comunidad, específicamente la comunidad educativa. Genial, genial. Melania, bueno, te agradecemos la comunicación, te dejamos descansar, pues seguramente están con todos los nervios y la ansiedad para mañana. Sí. ¿No? ¿Ya está todo listo o están ultimando detalles? Estamos ahí todavía armando carpetas pero bien, ya estamos más relajados. Ya estamos para comenzar. Está llegando la gente, se está alojando, así que bien, muy contentos. Muchas gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos. Por un beso a nuestro colega Cristian, que nos está escuchando de algún lado. Lo vamos a extrañar, es verdad. Pero bueno, ya tendremos otro encuentro. Te agradecemos nuevamente la comunicación y bueno, el mayor de los éxitos mañana. Bueno, muchas gracias. Un saludo para allá. Hasta luego. Hasta luego. Chao.